bienvenidos a esta su academia de padres y chicos. El aplauso. Estrenando nuevo año en nuestra academia. Así es, estamos felices y contentos de compartir con ustedes en este 2020. Así es. Felicidades, felicidades. Correcto, un año cargado de muchísimas ilusiones, cosas buenas que tenemos para nuestro programa, para nuestra familia, personalmente. Así cosas es. Que han arrancado muy bien. Otras quizás no tan como quisiéramos, pero hemos arrancado un año que proyectamos va a ser muy bueno y creemos que en su casa también así va a ser. Así es. Yo estoy seguro que Kelvin, Denise, los reyes, esos reyes, eso fue una cosa apoteósica en esta increíble, recientemente. Increíble. Ellos pasaron por mi casa y yo los saludé. Hola, ¿cómo están? Bueno, pues nosotros de reyes a ustedes les vamos a dejar, los vamos a equipar para que todo el año la familia tenga la información correcta de cómo guiar, de cómo orientar y de cómo preparar a su familia en este año 2020. Es correcto, y para ello tenemos una figura queridísima de aquí, de Televida, ay, sí, de nuestra iglesia, todo de un nuestro personaje, ambiente. Una estrella. Como ustedes sepan. O Salesiano. Que claro, él, es que todo, alegría por donde quiera. Y este mes Salesiano también. Muchas cosas. Sí. Vamos a compartir con un hermano muy querido nuestro. Vamos a dárselo de sorpresita para que ustedes ahorita lo disfruten a plenitud y sus consejos, su sabiduría, su fe, que la transmite en todo cuanto toca, cuanto habla. Así que vamos a tener esa sorpresa para ustedes de regalo de Reyes. Así es. Bien, pues súmense inmediatamente a nuestras redes sociales, Academia de Padres TV, en Instagram y en Facebook, por supuesto. También tenemos en YouTube. Colgamos el programa luego de la retransmisión sábado sí, a las 2, domingo a las 7 de la noche. Ya el lunes está en nuestro programa en línea Jauri, nuestra querida Jauri, besos para ella. Se encarga bien de todo eso. Y por supuesto en las redes sociales de Televida, Televida Canal 41, está en Instagram y en Facebook. Y ahí se enterarán de toda la programación que tenemos preparada para ustedes. Correcto. Kelvin, entonces ya no podemos cantar, ya llegó la Navidad. ¿Cómo tendríamos que cantar ya a partir de este domingo, día del bautismo del Señor? ¿Cómo lo cantaríamos entonces? Ya bueno, se fue. No, hay que cantarle al Señor ahora. Así hay que seguirle cantando al Señor. Y vamos a seguir cantándole. Yo creo que sí. Señora, pónganse cómodos, vamos a arrancar Academia de Padres con este contenido y a disfrutarlo de principio a fin. Así es, no se muevan.